olvide que este Viernes Negro toca madrugar. De toda la región, haciendo que el Viernes Negro... Los vendedores dicen que es su Champions. 40 millones. Rebajas en 9.000 tiendas millones del área de metropolitana. En efectivo han cambiado de la pura, pura, porque sabes que quieres de ser el primero. En un día que... La gripe empieza pronto este año, se está preparando. Parece una variante desconocida de la gripe. Los expertos admiten estar perplejos. Eso es un hecho constatado. Última hora, en la primicia de informes por confirmar de un brote de viruela. Nunca nos va a pillar de improviso. La Guardia Nacional va caminando. No hay trenes, han cerrado los puentes. La esto es una guerra. Es un peligro más real. Más muertes que el SIDA. No hay suficientes vacunas para la población. ¿Qué te diga? No es motivo para el pánico. Una ciudad entera en cuarentena. Conocida como dinero mortal, Central Park se ha convertido en un cementerio. Llegan informes de apagones, fugas de gas, incendios. El gobierno nos no parece... Nos otra noche de crímenes y saqueos. La gente de Nueva York necesita... A todas las unidades. Incendio en Houston y Pitt. El personal sanitario está muerto y los... No disponemos de recursos. Nos tratan como animales. No es lo nuestro, no estamos preparados. Cuando nos activaron, sabíamos que la situación era mala. Peor de lo que creían. Somos la élite, agentes encubiertos muy cualificados. Nos llaman cuando todo lo demás fracasa. No tenemos reglas, ni límites. Nuestra labor es proteger lo que queda. Somos tus camaradas. Somos tus vecinos. Quizá hasta somos amigos. Cuando nos llaman, lo dejamos todo. Somos The Division. Buenas, estamos aquí como estáis viendo en una nueva serie para el canal de Division y como ya habéis visto que nos lo han resumido bastante bien, el juego trata de, durante un día de Viernes Negro, iba a decir Viernes 13, Black Friday, se desata una enfermedad que causa el colapso en Estados Unidos y nosotros formamos parte de un grupo llamado The Division que tenemos que intentar parar o contener esa amenaza y salvar lo que queda. Y vamos a elegir nuestro personaje, mujer, obviamente, cambia... Ah, vale, que le tengo que dar a elegir, si es que siempre me lío. Hay muy poquitas caras, ¿eh? Yo pensaba que en la beta había muy poco, pero pensaba que durante el juego habría más. Pero parece ser que hay muy, muy poquito, ¿eh? Creo que me voy a dejar esta, que además creo que es la que me elegí también en la beta. Pues ya tengo mi avatar creado y como veis la he puesto así, le he puesto este peinado porque era de todos los que habían que no me gusta ninguno, era el que más me gustaba cómo le quedaba. Y así un tono así castaño tirando al pelirrojo, que era el único que más se parecía a pelirrojo. Luego como veis le he puesto la cicatriz a lo Tyrion Lannister, porque no sé, me ha recordado mucho a Tyrion, como me encanta Juego de Tronos y Tyrion es uno de mis personajes preferidos, le he puesto la cicatriz en plan como en honor a Tyrion. Y luego el maquillaje facial que le he puesto es porque me recuerda muchísimo a Lessa de la serie de los 100, que es otra serie que me encanta, y me recuerda mucho al maquillaje que lleva Lessa, entonces le he puesto ese maquillaje por eso. Luego no, he decidido no ponerle tatuajes, que también había para poner tatuajes, pero no me gustaba ninguno. Y de accesorios le he puesto un par de pendientes y pues no sé, para darle un toque más femenino dentro de lo que cabe. Y no, vamos a confirmar personaje, nos quedamos con este. La verdad es que al final, maquillándola un poquito, no ha quedado tan mal, me gusta. Que me hubiera gustado eso, que hubiera tenido. De sistemas de análisis computarizados activado. Todos los sistemas ISAC operativos.
Me hubiera gustado eso, que tuviera. Cúbrete en el marcador para iniciar la verificación de armas. Pues eso, me hubiera gustado que hubiera tenido para elegir en plan más variedades de pelo, de alguna coleta o algo así. Vamos a ver esto. Vamos a desactivar el micrófono porque si no suena a través del mando y entonces se oye como eco, porque suena en la pantalla, suena en el mando y no me gusta. Ah, no, vale, no es esto. Quita esto, es aquí. Aquí, esto, no. Ahí. O sea, bajar un poquito los efectos de sonido, los efectos de la música, porque me gusta tener siempre los diálogos al máximo, porque luego los diálogos siempre se oye más bajito que la música y tal. Así que nos quedamos así, de gráficos todo bien. Ah, perfecto. Vale, pues nada, así nos quedamos. ¿Cómo se corría aquí? Ya no me acuerdo. Pues no se puede correr ahora. Iniciada prueba de armamento. Dispare a los blancos señalados. ¿A las botellas? ¿En serio? Arma principal comprobada. Vale. Ahora estamos en una especie de... de tutorial o demo. Activación, cambia tu arma de mano. Iniciada prueba de armamento. Dispare a los blancos señalados. Me pone ahí, nada, no, yo disparo aquí. Arma de mano comprobada. Vale. Bienvenido a bordo, agente. Al habla Luis Chang, jefe de la sección noroeste de The Division. Ha sido activado porque Brooklyn se ha vuelto peligrosamente inestable. El ISAC nos ha notificado sus progresos. Acuda al piso franco más próximo para pertrecharse debidamente. Perfecto, pues nos dirigimos al piso franco que está ahí, está a 80 metros, o sea que está al lado. Y vamos a ver... que por cierto, esperad un segundo. Mirar una cosa así muy muy rápida. Ah, ¿en serio? Es que me he bajado antes que salía para... no, mejor estos, me gustan más. Salía para descargar en Ubisoft y tal, metiéndote, para descargar ropa y eso, pero no sé, se ve que no... bueno, aquí como no se ve, vamos a dejar... ah, pues entonces dejamos el personaje así. Creía que saldría la chaqueta y todo eso que me había bajado. Agente, me confirman que tu compañera Fei Lau acaba de llegar. Reúnete con ella cuando entres. Vale. ¿Y por qué se me ha quedado esto...? Ah, no me deja moverme. Ahora. Se me había quedado pillado, se me había quedado ahí petrificada, que no me dejaba moverme. Vale, pues vamos a reunirnos con Fei Lau, ha dicho que era. Para arriba. A ver, espérate, muchacha. No hay nada por ahí, ¿no? Entrando en una zona segura. Vale, vamos para allá. ¿Cuánta gente? Ah, por aquí. ¡Ay! Están aplaudiendo. Me encanta. Así perderemos el barrio. Los rebeldes avanzan hacia aquí arrasando con todo. Que los esperen ahí. ¿Con qué han convocado a más? Agente Fei Lau, de Division. Me activaron a la vez que a ti. Formo parte de la segunda oleada. No sé qué ocurrió con los primeros, pero nos han dejado mucho trabajo por hacer. La información es escasa. Fracasar no es una opción. No con Manhattan en cuarentena y Brooklyn al borde del desastre. La gente como tú... y como yo, somos los únicos capaces de hacer algo. Sabremos algo más de lo que pasa una vez nos reunamos con el comandante. Más sobre la situación, quién ha convertido las calles en un infierno, cualquier cosa que pueda ayudarnos en nuestro cometido. Si me disculpas, teniente. El oficial Hazen y su equipo procesan los informes de situación. Si quieres ir al grano, te animo a que hables con ellos. Vale, perfecto. Complete su activación en el terminal para solicitar equipo y estado operativo de la Directiva 51. Entonces hay que ir por aquí. Aquí. Ident-
Identidad confirmada. Equipo SHD activado. Ah, ya no me salen ya las misiones. Se ha quedado ahí todo solo. ¿Cómo se aplaudía así? Es que parece una chorrada, pero me hace un montón de gracia esto. Vale, vamos a reabastecernos. Tampoco es que hayamos perdido mucho, pero bueno. Y sí, vamos para abajo. Bueno, pues después de salir del piso franco he hecho dos misiones, las dos misiones secundarias que nos mandaba, que por cierto, en la segunda misión secundaria se me ha quedado bugueado. Bueno, no el personaje, sino mi personaje se movía, pero se ha quedado como todos los personajes, los enemigos bugueados, y entonces he salido por ahí y de repente se han activado y me han empezado a disparar todos, o sea, ha sido... Ahí sale ubicación de muerte, porque he muerto. Y ahora ya he subido ya al nivel 3 y todo, y nos sale una misión principal que vamos ya a esa, así que la voy a grabar. Las otras las iba a grabar, de hecho las he grabado, pero eran misiones muy muy sencillitas y que no tienen mucha chicha, entonces seguramente no las suba. Y vamos a esta, que esta sí que es misión principal. Agente, hemos recibido una llamada de socorro de una de las comisarías locales que instalamos como centro de distribución. Me informan de que los asaltantes pretenden intercambiar rehenes por drogas. Tienes que entrar ahí, neutralizar la amenaza y liberar a los rehenes. Perfecto, pues vamos a liberar a los rehenes y vamos a ver si vamos subiendo, porque yo quiero, tengo ganas de más acción, de claro, ahora es el principio, entonces tiene que empezar suave, flojito, enseñándote un poco los controles. Yo es que ya me lo sé por la beta, pero claro, la gente que no pudiera jugar la beta pues tienen que ir poquito a poco. Vale, pues vamos para allá. Aquí estamos, misión principal. Asedio a la comisaría, misión, nivel 03. Vale, para cambiar la dificultad, yo de primeras prefiero hacerlo en la dificultad normal. Ah, creo que tengo que darle. Agente, debe recuperar el control de la comisaría. Si cae, perderemos Brooklyn. Tienen enemigos. Vale, ya veo. Vamos a lanzar esto, aunque los estoy viendo, pero... Ah, por cierto, me he cambiado las armas, porque he estado vendiendo de hacer las otras misiones, y me he comprado una que estaba mejor. Captamos movimiento en el tejado, parece que tienen granadas. Oh. Ay, pero si te pones en medio no puedo ver. Estos son los primeros que hay que cargarse. Nada, vamos a por este, porque el otro está ahí. No, como nos tiran una granada, verás tú. Vale, ahora este... Les queda media vida. ¡Ah, pero no te puedes por el medio! Es que al estar tan lejos... No llega muy, muy bien. Vale, uno menos. Queda aquel. Gracias. Me imagino que me lo diría a mí, porque yo eso hace un poquito. Llega al parking. Vamos. Central de Brooklyn, al habla el mando de The Division. Hemos enviado a un agente a la 84, pero todas las entradas están bloqueadas. ¿The Division? Es la mejor noticia que he oído en todo el mes. Pruebe por detrás, por el garaje. ¿Lo ha oído, agente? Ahí tiene su entrada. A por ellos. Perfecto. ¡Oh, este! Cuidado con este, que este... pega unas que no veas. Vale, no ha servido de nada, pero bueno. Había que intentarlo. Cobardes, asomar la cabeza. Venga. Vamos, muere. Bien. Falta, queda uno. Ah, no, pues queda más de uno. Queda otro ahí escondido. Ah, no es que esté escondido, es que está ahí en alto. Y no se le ve. Vienen más, ¿verdad? Sí. Bien. ¡Uy! Vale. Estos son un peligro, los del bate. ¿Dónde está? No, es que no puedo tirar... No lo veo. Tiene que estar detrás de... Aquí. Venga, asoma. Perfecto.
Vamos a ver qué nos ha dejado por aquí. Lo de atrás era... Ah, mira, podría ir a por el botiquín. Advertencia. Detectados enemigos. Más enemigos. Pero vamos a ir un momento aquí detrás a por el botiquín que tenemos ahí donde estáis viendo. Que como antes no había gastado, no me dejaba coger. Pero ahora sí, ahora sí. Ahora me va a venir de lujo, seguro. Mira, por ahí veo uno. Ah, no. No, aquí. Estoy muy lejos. Ahí, ahí. Bien, 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 bien. ¡Ah! Espera, 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 espera. Cuidado. Lo de no sé si no tienen estrategia, no sé si lo dirán por nosotros, o sea, que lo dicen los enemigos o lo dicen estos. Ah, vale, lo dicen los nuestros. Por aquí me sale algo de suministro. Si no llegas a venir, esta historia tendría un final. Por aquí. Podemos cuidar de nosotros mismos. Pero no lo veo. Sí, sí, me sale ahí. No, no, no veo nada. Como no esté por ahí arriba, puede ser que sí esté por ahí arriba, pero no sé, por aquí no se puede subir. Así que vamos a continuar. Sí, ¿podré subir ahora? No, vamos para abajo. Asegura el parking. Bien, bien, bien. O sea que vamos a... Se va a liar aquí una buena. Bien, a ver si se asoma este. No, de hecho, vamos a tirar una granada. Ahí. Este no se la come. De hecho... ¡Ah! Se ha escondido. ¡Oh! ¿La cosa para quién era? Porque creo que te ha reventado ahí en toda la mano. Vale, que vienen más, ¿eh? Hay que llevar cuidado. Me dan miedo los del bate de béisbol, porque están... Los del bate de béisbol, porque están muy locos. Y vienen ahí corriendo y se te plantan delante. Vale, a ver este. ¿A las rodillas? ¿No sería mejor a la cabeza? Que es tiro seguro. Bien, pues ya tenemos el... Encuentra a los rehenes. Ya está. No, tiene que salir alguno más seguro. Por aquí... No, no tenemos nada más. Por aquí no me sale ninguna mochilita. Ey, aquí, aquí, aquí. Aquí tenemos. Bueno, pues una granada cegadora. Todo... Todo lo que sea de suministros recibidos es bien. Vamos a ver por aquí que tiene que haber... Mira, aquí. Vale, explosiva, guay. Y tenemos que mirar... Tenemos que mirar por... Creo que tenemos que mirar por aquí. ¿Por dónde he entrado, no? Pues no. Espera, me perdí un poquillo. Ah, es por aquí, es que no había visto esta puerta. Nos tiene que salir alguno más fijo, porque no creo yo que sea tan fácil. O bueno, a lo mejor al estar en el principio del juego sí que puede ser. Alerta, enemigos detectados. Bien, 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 bien. Lata de conserva. Están allí. Yo pensaba que iban a estar aquí más... Mira, un árbol de Navidad. Por ahí también pueden salir por esa puerta, ¿eh? Recarga, recarga. Yo sé por qué siempre dicen lo de disparar a las rodillas. Vamos, asoma, asoma. Encuentra a los rehenes, sí, pero tienen que salir alguno más fijo. No me creo yo que esté esto tan tranquilo. Que hayan solo dos. Aquí, aquí, aquí me sale que hay algo. ¿Se puede saltar aquí? Ah, sí. Pensaba que había un cristal. No, pero hay un cristal pero roto. Aquí. Coge, coge.
inventario lleno, por ahí no se puede salir. Vale, pues vamos por aquí. Por aquí. Encuentra a los rehenes. Mira, por aquí tienen que estar, ¿no? Sí, tú cógelo todo. No están aquí, pero ahí hay uno que no lo va a contar. O sea, mira, por aquí. Ah, míralos, ya los he visto. Ya los he visto, pero vamos a mirar aquí un momento. Ah, mira, no, si es que hay que venir aquí. Voy a venir aquí para ver si había alguna bolsita de suministros. De nada, hombre. No sé de dónde ha salido, pero estaríamos bien jodidos de no ser por ti. A ver, por aquí. Cómo mola las celdas. Aquí hay algo. Una mochila. Ah, aquí, aquí. Estas mochilas molan porque normalmente tienen botiquines. Lo que pasa es que yo, como estoy llena... Mira, era un botiquín. Como estoy llena no me sirve de mucho, pero bueno, está bien. No, no hay nada. Ah, barre los pisos superiores. O sea, que tenemos que subir. Aquí sí que van a salir más enemigos. Aquí van a salir más seguro. Vamos aquí. Agua. Estas cosillas vienen bien porque luego, cuando te sale gente por la calle para ayudarles, te dan cosillas. Les das una lata de conservas, agua o algo de eso y te dan cosas. Uf, creía que era un enemigo. Vale, vale. Advertencia. Bien, más. Enemigos detectados cerca. Vamos a lanzar esto. Uno. Y ahí, mira, ahí hay uno con el bate de béisbol. Oye, vais vosotros, yo aquí cubriéndome y ellos ahí como si nada. Para que nos vean. Vamos ahí. Ahí está, este. Advertencia. Más enemigos entrando. Era de esperar, era de esperar. Malditos degenerados. Un tiro de puta madre. Aquí. No tengo buen ángulo de visión. Advertencia. Más enemigos entrando. Vamos a ir ahí y cogemos el botiquín. ¡Ah! ¡Ah! Estos. Vamos. Carga, carga, carga. Es que están... Casi que prefiero que no me ayuden porque no hacen nada y están por ahí en medio los demás, mis compañeros. Vamos, asoma, asoma. Zona de no reaparición. Creo que va a venir un jefazo, ¿eh? Un enemigo de estos que son jefazos, ¿o no? Neutraliza a los responsables del motín, sí, sí, sí. Y si es zona de no reaparición, ya os digo, se va a liar ahora, ¿eh? Se va a liar. Vamos a reabastecernos. Vamos, sin miedo, hombre. Está la puerta cerrada. Están desorganizados. Sí, vamos ya. Advertencia. Enemigos detectados cerca. Sí, esta es la zona donde ya están... Va a salirnos el boss. Se complica más la cosa. Aquí hay que llevar cuidadín. ¡Ay! Venga, bien. Ahora saldrán más, no os preocupéis, ¿eh? ¿Ya está? No, no creo. Gracias por venir.
Tendremos que avanzar, claro. Tendremos que avanzar para que vayan saliendo más. Vamos a coger esto. Alerta. Se acercan más enemigos. ¿Veis lo que os decía? Es verdad. Ah, no se lo ha comido ni uno. Ni uno se ha comido la granada. Qué bien. Venga. ¿Veis ahí, Reaper? Este es el... Ay, mierda. Este es el fuertote. Encima creo que lleva escopeta. Ah, pues mira. Tampoco era tan fuertote. Pero cuando tienen las barras amarillas es porque son los jefazos. Venga, o sea, creo que queda este. Y ya, si ha salido el jefazo, no creo que salga ninguno más. Bien, bien. Vamos a coger lo que nos ha dejado. Que ya vamos ascendiendo, porque... No puedo bajar. Cuando pasamos de las cosas así que están en blanco, gris, a las verde, ascendemos de no de nivel del personaje, sino de nivel de armas o lo que llevemos de equipación y tal. Luego creo que están las azules. Luego no sé si están las moradas o naranjas. Naranjas creo que son más que moradas. Vale, por aquí. Tras cajar. Vale, vamos. Vamos allá. Esto mola un montón. Excelente trabajo, agente. Gracias. Brooklyn vuelve a ser estable. En cuanto a Manhattan, eso ya es otra historia. Pero vayamos a comprobarlo en persona. Me acompañan varios agentes. Nos reuniremos con la gente Lau y volaremos juntos. Cambio y corto. Ah, vale. Esto me está explicando un poquito cómo van las cosas. Del tema de armas, equipación y tal. Que para que veáis, mirad. Es cuando salen verde, es que es superior a la otra. Bueno, a ver, superior a las que tengo ahora mismo. Si tuviera una azul, la azul sería superior, como ya he dicho. Así que vamos a ponernos esta. Ahora no me deja llevar segunda arma. Esta, que es mejor, la rodillera. Ah, vale, nivel 4. Tengo que subir de nivel. Bueno, pues no pasa nada. Esta también, nivel 4. Y esta sí, ¿ves? La mochila sí que puedo llevarla ya. Y ahora... ¿No puedo bajar ahí? No entiendo, ¿para qué me hace bajar por aquí? Ah, que salía que me iba a hacer daño y me había dado cosa a saltar. ¿A vosotros qué cojones os pasa? ¿Qué hay por aquí? ¿Vas a robarme también? Transferencia... ¡Ah, que puedo pasar a otra zona! Claro, estaba en Brooklyn y ahora me deja avanzar a Manhattan. ¡Qué guay! Vamos a ver... Acabamos de hacer esta misión. Aquí creo que sale otra misión principal, ¿verdad? Sí, que es la transferencia a Manhattan. Pero ya estamos aquí. Bueno, hay que avanzar un pelín. ¡Ay! Por aquí creo que es cuando empezamos la beta. Creo que es desde esta zona, ¿eh? Me suena mucho. Vamos a ver. Justo allí. Detrás de ese edificio hay un bar. Sirven los mejores whiskies de Manhattan. Si recuperamos la ciudad, te invito a una copa. Lo veo bien. Vamos. Cuando la recuperemos. Ah, aquí viene. El resto tienen que estar en ese helicóptero. Me cuesta creer que esté pasando. Vamos. Hola, allá. ¡Ah! Aquí es cuando empezamos ya la beta. Joder, mi pierna. Ugh.
Que esto es justo lo que pasa antes de la beta, porque justo empezamos la beta ya montados en el helicóptero, que estamos ahí malheridas, las dos. Y esto es lo que pasa justo antes, por eso estamos así tan mal cuando empezamos la beta. Vale, ya, ya empieza lo bueno, ya empezamos el juego. Me cuesta creer que esté pasando. Buen trabajo. Aquí viene. Los mejores whiskies de Manhattan. ¡Aún no es tu hora! ¡Te necesito! Perdón, cuando la recuperemos. ¿Me oyes? ¡Aguanta! ¡Ey! ¡Aguanta! Aquí justo empieza la beta. En esta parte. Has ganado un trofeo. Aún no activado. Oye, te vas a poner bien. Dios, pero si estás mejor que yo. Joder, la explosión se ha cargado al comandante. Tenemos trabajo. Es nuestro deber, pero... Aterrizaremos en un minuto. Si miráis a vuestra derecha, podréis verla. The Division. Tengo más información sobre la primera oleada. Todos han muerto o desaparecido. Estamos solos. Por eso tenemos que recuperarnos ahora mismo. JTF 68 a torre, diviso Hudson. Sí, llevo a dos agentes de The Division. La explosión fue su bienvenida. Recibido, despejado. JTF 68. Normalmente hace falta un tiempo para confiar en alguien, pero no lo tenemos. Confío en ti, no hay otra. Dios quiera que tengas razón. Bienvenidos a Hudson Pierce. No sé qué pretendéis conseguir con esto. Todo lo que hay tras esa puerta es un campo de batalla. ¿Quién está al mando aquí? El capitán Benítez ahora está evacuando Madison Square Garden, pero esta mañana perdimos el contacto con su escuadrón. Si mañana no hay respuesta, nos pondremos en marcha. ¡Nadie se va a rendir! ¡Recuperaremos la ciudad! ¡Coge lo que necesites! ¡Ahora nos vemos! ¡Mucha suerte! ¡La vas a necesitar! Esa es la actitud. No nos rendiremos. Establece la base de operaciones. Justo, esta es la primera misión que hacemos en la beta. Descubierto Camp Hudson. O Hudson, o como se pronuncia, da igual. Tenemos que... Sí, esto es lo que hicimos en la beta. Lo que pasa es que si os soy sincera... Activado, llega a Manhattan. Si os soy sincera, no tengo ni idea del tiempo que llevo grabando, porque como he estado haciendo las dos misiones secundarias, me he estado moviendo un poquito y tal, he perdido el tiempo de grabación. Así que vamos a dejar ya este primer capítulo, porque yo creo que ya llevaremos la media hora, puede que incluso más. Y en el siguiente capítulo ya veremos toda la parte que hicimos en la beta. Y no, pero no te quites. Y bueno, pues ya iremos viendo qué nos espera en este juego, que tengo muchísimas ganas. Es que es una pasada. Y nada, espero que os haya gustado este comienzo y nos vemos en los próximos capítulos. Besito y hasta la próxima. Toca pensar en qué se puede hacer, pero con tan poca información es imposible. Podemos empezar por aquí. El CER asegura que el doctor Gordon Amherst tiene algo que ver con el brote. ¡Mierda! ¡Qué cabrón!